Que levante la mano quien tiene ganas de ver a Paquito Navarro y Martín Dineno jugando por primera vez y también a Juan Cruz Belbati y Javi Garrido. Bienvenidos a los mejores puntos del partido que ha enfrentado a estas dos nuevas parejas para el World Padel Tour 2021. Y el primer punto que vemos ya es un remate por 3 de Paquito Navarro, que os invito a que contéis cuántos va a hacer en este vídeo y a ver quién acierta el número total. Se la devuelve ahí a Javi Garrido, a Paquito Dineno, muy ágil de reflejos en la red y un muy buen remate. Y aprovecho para darle las gracias a la gente del Brunete Sport, a Gaby Reca, a Rodri Vide, porque nunca me han puesto ninguna pega para grabar allí y esto es gracias a ellos. Así de sencillo, otro remate por 3 de Paquito Navarro, vamos a perder la cuenta. Juegan en una pista, uff, detallito de Javi Garrido que ya no valía, porque esta pista no permite el juego exterior, entonces una vez que la sacas por 3, ganas inmediatamente el punto. La verdad que es envidiable lo bien que defienden tanto Paquito como Dineno. Y mira qué ágil haya estado Martín, valiente yendo a la red y dando ese paso extra hacia adelante, metiendo el cuerpo y leyendo muy bien el juego, que encuentra el hueco. Y tremenda esa volea canina de derecha de Paquito Navarro. Y lo vuelve a hacer así de sencillo, así de fácil. Otro remate por 3, creo que llevamos 3. Ya digo, a ver quién lleva la cuenta de cuántos remates por 3. Y otra vez que la saca por 3, ese no cuenta para la puntuación de remates por 3, pero muy bien la lectura de Paquito Navarro en la red. Mala suerte de Javi con el remate que se enreda en la reja y listo y rápido Martín para encontrarle las zapatillas a Javi Garrido. Y ojito aquí que voy a pedir la opinión del público, ¿eh? Porque tenemos VAR, pero es que no queda claro esa víbora de Belbati si entra o no entra. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, por favor. Y mira, la que sí entra es ese bote pronto de Belbati. Precioso, que es una de sus especialidades, el bote pronto de revés, que pilla desprevenido a Paquito. Y hay muy bueno el bloqueo de Belbati, que dice, oye, Paquito, ya no más, por favor. Asesino Javi Garrido ahí, que finalmente su remate da en la pared lateral y permite a Paquito llegar a la bola, pero el jugador sevillano no consigue pasar la bola. Otro puntazo más y atención que la carga Paquito. Otro más para la colección. Martín le dice, sí, tuya. Y si Martín lo hacía antes, muy bien Javi avanzando a la red, ese paso adelante, metiendo el cuerpo delante y ganando el punto de esa manera. La verdad que tanto Paquito como Martín son especialistas en globo y creo que les vamos a ver varias veces esta temporada abusando de ello. Segundo remate de Belbati, segunda parada de Martín Dineno y ya el tercero, dice Juan Cruz. Oye, ya está bien. Voy a rematar donde no esté el jugador de Ezeiza porque, macho, me bloqueas todas. Si la cosa va de remates, Martín también sabe rematar, lo ha dejado claro, tiene un muy buen brazo. Y ahí está, con su nueva bull padel, rematando y dejando claro que él también sabe. Esta vez es Paquito el que bloquea una, Javi remata por segunda vez y no llega Martín y gana el punto de esa manera el jugador cordobés, Córdoba de España. Segundo globo de Paquito. Tercer globo de Paquito. Cuarto globo de Paquito y a la cuarta ganan la red. Y creo que esa va a ser una de las claves de esta pareja. Paquito tiene la experiencia, tiene la táctica, como dice la canción. Finalmente ganan ese punto, muy bien defendido por parte de Paquito, con paciencia.
como muy buena la volea de revés buscando la reja de Javi Garrido. Por parte de Martín, que si hay un jugador en el circuito que le encantan los globos, ese es Martincho. Y bien buscada la reja por parte de Beluati y esa contrapared que lanzaba Paquito, clave en el punto porque contragolpeaba con la contrapared, valga la redundancia, impidiendo que los jugadores rivales, Garrido y Beluati, pudieran rematar porque la daba baja, por así decirlo. Y Javi, que también la sabe sacar por tres, ojito, ¿eh? Aquí he puesto cámara lenta, vamos, a 5000%. Vaya bajada asesina de Javi Garrido. O sea, no sé a cuánta velocidad puede ir eso, pero los 180 kilómetros los pilla. O sea, se queda sin carne. Nada. ¿Qué destino tiene esa bola? Salir de la pista. Otro más de Paquito y yo he perdido la cuenta. Así que por favor, que alguien la lleve porque yo no soy capaz. ¡Ey! Paquito se quería adelantar. Muy bien buscado ese hueco por parte de Javi Garrido, que le pilló. Le pilló al jugador sevillano. Paquito buscando esa bola rápida. Finalmente llega Javi. Esa típica bola rápida. Le sale muy bien, sobre todo a Sanjo, por ejemplo. Martínez, cuando juegas contra Martínez, juegas como contra una pared. Es que te vuelven todas las bolas. Y ahí el vacile un poquito, la gracia de Paquito Navarro. Que se nota que es un entrenamiento. Sabía que esa bola se iba fuera y amagaba con darle. Y buena esa bolita de Javi Garrido. No la consigue sacar Beluati. Y muy bien llegado por parte de Martincho. Muy bueno ese paso en la volea de derecha de Javi Garrido, que no da rebote. Y Martín no la consigue defender. Y eso es noticia, ¿eh? Bueno, el esfuerzo de Javi llegando a ese globo rápido de Paquito Navarro. Y que al final la verja sonríe al esfuerzo. El que está fino físicamente es Martín Dineno, ¿eh? Está llegando a todo y está haciendo un esfuerzo de locos. Y ahí, otro más, otro más. Otro remate por tres de Paquito Navarro, que se está hartando. Y que a ver quién lleva la cuenta. Buenísimo el esfuerzo de Javi Garrido, que ha defendido lo indefendible. Bonito el punto, ¿eh? Beluati que llega forzadísimo. Ay, finalmente bien buscada esa bola al medio, generando confusión por parte de Dineno. Muy bien rematado, aprovechando también el efecto de la contrapared que había lanzado Martín Dineno. Punto para Javi Garrido Beluati. Ojito, delicatessen de padel trotter de Beluati, que Javi Garrido le pide que suba. Beluati no lo hace. Otro bote pronto de revés, especialidad de la casa de Juan Cruz, que pilla un poco también desprevenido a Paquito. Y esa volea con efecto cargado de Beluati, muy bien boleando ahí de derecha.
Llega Beluati. Y un poco como al principio del vídeo, muy bien avanzado por parte de Martín, haciendo gala de ese esfuerzo físico. Está muy bien físicamente, la verdad. Y llegando muy bien a esa bola con el peso encima de la bola. Y bueno, ese choque de voleas. Y match point para Paquito Navarro y Martín Dineno, que creo que ganaron por 6-3, 7-5, algo así, en un muy buen partido por ambas parejas. La verdad que muy, muy, muy buenas sensaciones por parte de Paquito Navarro y Martín Dineno, que van a ser una pareja muy difícil de ganar en este World Padel Tour 2021. Defienden de locos, están complementados muy bien, también como Garrido y Beluati, que ojito a esta pareja, dos jugadores jóvenes con muchas ansias de ganar. Y no les descartéis para nada. Por mi parte, nada más. Suscribiros si queréis más vídeos como este. Muchísimas gracias y hasta el siguiente. ¡Chao!